¿Qué tal, racita? Yo soy Contré y en este canal voy a contar todo respecto a las gorras, marca antigua, historias y una otra cosa más. Y si quieres ver otro paquete fabuloso de la tienda Hat Club, empecemos. Bueno, mi gente, pues en esta ocasión les traigo otro paquetito de la tienda Hat Club, pero en esta ocasión no va a ser una gorrita, sino va a ser un accesorio, algo más para que cuidemos nuestras gorras, nuestras joyas. Y en esta ocasión le toca a esto que se va a llamar 30 Hat Duple. Como vemos acá va a decir Hat Club, vamos a ver que va a ser una caja totalmente negra con detalles acá de Hat Club. Aquí va a tener cosillas de del color, aquí va a tener textos en la parte de atrás y vamos a ir viendo qué es lo que contiene. Como vemos así rápidamente, vamos a ver que tiene esto, donde va a tener la información, y de hecho aquí vamos a poder ver una previsualización de lo que va a contener. Sin embargo, esto no está adherido, sino como vemos, esto lo podemos así retirar. Va a ser así como una cinta de la caja, que eso lo podemos hacer a un lado. Y sin embargo, aquí en esta cajita también va a tener una H aquí grabada, lo cual puede hacer referencia a Hat Club. Como ven, va a ser de este lado y de este lado, y pues así vamos a poder identificar que es de Hat Club. La abrimos de acá, de la parte de acá, de arriba, y vamos a ver que no tenemos nada. ¿Por qué no tenemos nada? Porque yo ya la abrí, obviamente tenía que confirmar que estuviera bien el paquete, pero como es esto que vemos acá, venía muy compacto. Y pues al momento de sacarlo y quererlo volver a meter para que vean cómo venía, pues ya costaba trabajo. Pero pues vamos a traer aquí ahora sí el paquete para que vean de lo que les estoy hablando. Así que hagamos esto. Uy. Ahí está, amigos, ¿qué tal? Pues ahora sí les traje, está este paquetote, que imagínense esto, pues cómo iba a venir en esta cajita, se preguntarán, ¿no? Esto es una bolsa para que podamos guardar 30 gorras de nuestra colección. Y pues obviamente esto va a ser plástico. Vamos a ir analizando a detalle todo lo que va a ser esto, todas sus piezas. Pero pues como ven, esto va a estar grande. ¿Y cómo cabía acá? Pues porque el paquete, vamos a hacerla, les voy a enseñar cómo venía. Venía doblado para que cupiese y se pudiera transportar, porque imagínense, hacer un paquetote de este tamaño pues iba a ser un poco complicado. Pero pues en esta ocasión esto venía así doblado para que esto cupiese en la caja de esta manera, y va a venir, ya que lo sacan uno es demasiado grueso, pero pues cuando recién lo sacas está súper compacto. Y ya, lo que recomiendan y les recomiendo es que al momento de sacarla, supongamos lo sacamos, no quieran luego abrirlo y querer meter sus gorras, sino que les recomiendo que esto lo dejen al sol unos minutitos. ¿Para qué? Como este plástico está compreso, va a estar duro, va a hacer que el sol ablande este plástico y de esa manera podamos abrir y extender de mejor manera nuestro paquete, nuestra bolsa. No les recomiendo obviamente que le pongan fuego o encendedor, porque obviamente pueden quemar el plástico, es plástico. Sin embargo, este plástico que vamos a encontrar aquí va a ser un plástico duro, va a ser un plástico grueso. No va a ser tan delgado como el que ocupamos para forrar libretas, sino va a ser un plástico de calidad y no va a ser tan fácil que se raspe o se dañe con algún clavo u otra cosa. Pero analicemos que acá vamos a tener unas asitas en el cual vamos a poder agarrar nuestro paquete, nuestra bolsa, para poder llevarla aquí o igualmente llevarla de este lado, acá, del hombro, para llevar todas tus gorras. O si no te gusta que esté así pegadito, igual aquí podemos tener otra asa más grandecita que igual, como vemos, va a decir Hat Club, va a decir Hat Club y va a tener la H, va a tener la H. Y esto va a ser como el de las mochilas para poderlas ajustar, si es más largo o más cerquita. Pero pues acá miren, podemos cargarla súper bien y ya para ir transportando nuestras gorras. Esta pues puede ser para que cuando vayas de viaje, obviamente igual para guardarlas, tenerlas en tu casa y se vea increíble. Porque al menos yo, antes de adquirir esto, pues las tengo en mi cuarto y las tengo cubiertas con ropa, con algún trapo para que no se maltraten. Saben que tengo la Cab Carrier, pero esa solamente pues se lo cubo para las que más me gustan, para las 6 o 7 que les pongo, pero las demás están cubiertas y se ven medio feo. Así que con esto se va a ver increíble, van a lucir tus gorras y pues no va a haber problema de que se dañen con el polvo o con alguna otra cosa. Y en la parte de enfrente vamos a ver que va a tener color rojo, va a tener la H de Hat Club, que de hecho en la página, si entran, va a haber una, pero va a ser color negra, va a tener todo esto color negro. Y en la parte de acá abajo va a tener negro, que va a tener en grande Hat Club, pero esta es una edición especial, la cual vamos a tener colores rojos. Igualmente aquí vamos a tener que va a decir Hat Club,
va a tener la H de color blanco y lo demás va a ser rojo. Y pues se ve increíble todo grabado aquí, porque la negra que hay en la página sí se ve bien, pero sí se va a ver un poco apagada. Y esos colores que están aquí me gustaron bastante y la verdad sí se destacan súper bien. Y vamos a ver que dónde vamos a meter las gorras. Vamos a ver que está acá nuestra abertura, nuestro cierre, en el cual igual el cierre va a tener grabado, va a tener una H. A ver, espero se note perfectamente. Va a tener una H. Y de esta manera vamos a poder abrirlo para ingresar nuestras gorras. Y como les digo, van a ser 30 gorritas, las cuales van a caber aquí. Y obviamente vamos a meter 30 gorritas para ver si es verdad o es mentira que caben esa cantidad de gorras. Pero en la parte de abajo vamos a encontrar aquí un forro bonito, el cual es suave y va a tener una textura, espero se vea correctamente, el cual va a hacer que nuestras gorras estén en perfecto estado y no es un plástico cualquiera. Aquí abajo no pusieron plástico o cartón. Bueno, a lo mejor de lo de adentro sí ha de ser como tipo cartón, pero esa parte de este forro que le pusieron aquí sí es suave y la verdad sí se me hace de buena calidad y me parece un excelente detalle para que no se maltraten nuestras gorras. Y como vemos, aquí está todo el paquete y pues vamos a traer 30 gorras para que las metamos y rectifiquemos juntos si caben o no caben las 30 gorras. Así que hagamos. Ahí está, ahora sí les traigo 30 gorritas. Las hice en tajos de 10 para irlas metiendo de 10 en 10 y no sea tan largo el video de meter una por una. Pero pues para que vean así rápidamente el primer boncho. Bueno, empecemos con este. ¿Por qué? Porque esta gorra que tengo aquí enfrente va a ser una talla más grande de la que soy, 7 5 octavos. ¿Y para qué quiero mostrarles esto? Porque esta va a ser una medida estándar, la cual va a ser que no importa tu talla de gorra, van a caber aquí. Yo de 7 1 octavo, van a ser un poco chicas, pero si eres con tallas más grandes como esta, no va a haber problema. Así que veamos que aquí son 10, espero se vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí vamos a ver 10, o si quieren detengan el video para que vean que no les estoy mintiendo que son 10. Y pues vamos a meter la primer tanda. Como les digo, esta va a ser más grande. Y vamos a abrir de esta parte de acá. Y vamos a ingresarlas. No va a haber problema. Tranquilamente. El plástico pues va a estar suave. Y más si lo pusieron al sol como les recomiendo. Y pues vamos a ir empujando tantito. Como ven, aquí se aplasta tantito. Pero como les digo, ya con el sol, como ustedes van viendo, le van dando forma. Y aquí vamos a encontrar la primer tanda de gorras adentro. Increíble, como les digo, está demasiado grande, está súper bien y todavía sobra espacio para tener gorras aún más grandes. Así que ajustamos tantito y iremos metiendo la siguiente tanda, que va a ser la de acá. Igual vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para que sean 20 gorritas. Y así que las metemos por aquí para que veamos que ya sí caben 20. Vemos que caben 20 perfectamente. Les recomiendo que al momento de meter las demás, hacen tantito las de adelante para que entre bien. Pero como vemos, acá ya es un espacio pequeño y nos faltan aún 10. Miren, chéquense. ¿Creen que nos quepa? Algo que les recomiendo y que uno lo checa ya cuando las tiene en la mano, agarren aquí la bolsa. Y de hecho me faltaba mencionar que aquí tiene un hoyito para poder colgar la bolsa así. Para poderla colgar así. Y está súper bien. Y de esta manera la agarramos de ahí y la bajamos tantito. Lo que va a hacer que solitamente por la gravedad se aprieten más, se junten más y abra más espacio en la parte de aquí. Así que le jalamos tantito para que ya tengamos un poquito más de espacio. Y vamos a ir metiendo la siguiente tanda. Pero aquí voy a meter primero 5. Para que las últimas 5 las metamos una por una. Y les voy a ir comentando algunos detalles. Como vemos, acá empezamos con las 5. 2, 4, 5 y las metemos sin ningún problema. Miren, les digo, alcen tantito acá adelante y las metemos perfectamente. Vayan checando igual que no se aplasten, que no se vaya doblando tu gorra, porque sí se puede doblar tantito, pero si la acomodas bien, como cualquier cosa, va a estar perfecto. Pero tenemos estas 5, vamos a ir metiéndola una por una para que entren las 30, porque la verdad pareciera que no van a entrar. Así que agarramos estas últimas, son de la Copa de la Diversión, así que hay que meterlas con cuidadito. Agarramos esta de los B gigantes. Y un tip que igual que les doy al momento de tenerlas, lo descubrí, es que no quieran aquí aplastar todo y meter esta gorra, sino que agarren estas gorritas y álcenlas tantito, álcenlas y así metemos la gorra. Las metemos y bajamos. Igualmente agarramos la siguiente
Y agarramos, alzamos, metemos, sale, vale. Así que aquí ya llamamos 27, ¿sale? Aquí vamos con la 28, la de Flying Chanclas. Igualmente, alzamos, metemos, regresamos a su lugar, perfecto. Aquí regresamos, estamos con esta de los osos. Igualmente, subimos, metemos y aquí ya empezamos a apretar un poquito para que entre, porque si ya empieza a costar trabajo. Como vemos, de esta manera no hay problema, porque si quisiéramos apretar todo, ¿cómo vamos a meter esta gorra? Va a ser difícil. Así que agarramos esta última de los viajantes y así que alzamos. Como ven, ya cuesta trabajo, ya está molesto aquí tantito, pero podemos ingresar esto tranquilamente y apretamos tantito. Con cuidado, también esto no debe ser con prisa, con cuidado para que no se dañe tu gorra. Y sí, ahí está, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Chéquense nada más para que vean que no es broma. Aquí están las primeras que metimos, aquí están las demás. Fueron 10 de 10, las últimas 5 y las últimas 5 de la Copa de la Diversión. Como ven, está excelente, caben perfectamente 30. Realmente en esta ocasión sí les recomiendo que solamente sean 30. Ya otra sí sería más complicado, sí, siendo que se esforzaría un poquito más. A diferencia de la Cup Carrier, que esa es para 6, pero yo le meto 7 y siento que no hay problema. En este caso sí les recomiendo que sean solamente las 30. Y pues vamos a cerrarlo para que vean que cierra sin ningún problema. Y aquí va a estar todo el paquetote. Algo que me hubiera gustado, siento que estuviera mejor de la parte de acá. ¿Por qué? Porque de esa manera nos evitamos la fatiga de estar subiendo, metiendo la gorra, sino que acá perfectamente abrimos, como si fuera así, no sé si me dé a entender, para que las gorras entren, pum, 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 directo. Aunque de esta manera siento que sí es un poco complicado tener que recorrer la primera gorra todo esto. De aquí ya es un poquito más fácil, a lo mejor lo hicieron por eso, para que fuera más fácil agarrar gorras de en principio, en medio o al final. Pero sí es un poquito complicado esta parte. Supongo que hicieron un análisis o algo sobre este paquete, pero pues me hubiese gustado ver qué hubiera pasado si fuera en la parte de acá. Sin embargo, aquí ya tenemos todas las 30 gorras que la verdad me impresionó que sí caben. Y qué tal, amigos, cómo se ve, qué tal, chulísimo, qué tal, no les gustaría tener así sus gorritas, sus 30 gorritas de su colección. Chequen nada más, aquí me gusta cómo se ve la marca de la gorra. Igual cuando tenemos diferentes marcas, aquí las vamos a poder ver. Igual hay gente que tiene gorras con parches, igual acá se va a ver increíble. Espero se esté viendo y no haya problema con el reflejo. Y pues de esta manera comprobamos y les aseguro que sí caben perfectamente las 30. Pues ya con esto se pueden poner a hacer ejercicio. Miren, aquí fácilmente con gorras. Acá igual empezamos a hacer ejercicio con las gorras. Y no, hombre, aquí miren, perfectísimo. Está súper bien. Con esto ya sí creo que un día voy a salir a la tienda para ir nada más a lucir estas. ¿Qué tal? Porque la verdad a mí me encanta cómo se ve esto. Ah, miren, aquí les menciono lo que hay gente que tiene con parches. Esas tienen uno que otro, espero se vea. Y pues imagínense todas, se va a ver fabulosísimo. Y pues así esperemos adquirirnos otra para llenarlas y pues que la colección se vea increíble. Igual, recuerden ustedes, si tienen una, dos, tres, guárdenlas, cuídenlas. Porque hay mucha gente que me dice, ah, es que tienen muy bonitas piezas y todo. Recuerden que este canal yo lo hice para que la gente se sienta orgulloso, orgullosa de su gorra. De la que tengan una, dos. Y con eso para mí se me hace increíble. Y espero que la cuiden y le den un valor especial. Yo quiero, este canal es para que conozcan más sobre su pieza y que al ponerla se sientan orgullosos de eso. Y de hecho con esto me gustaría que en Instagram o en Facebook me mandaran una foto de su colección actual, de la que sea, no me importa si es una, sean dos, sean 10 o sean las que sean. Me gustaría ver su colección, espero me manden fotito para que de aquí a cierto tiempo ver si creció o tuvieron que intercambiar alguna. Así que espero que envíen una imagen a nuestro Instagram o igual a nuestro Facebook. Y para que así también mandemos los saludos a esa gente que siempre nos apoya. Así que empecemos con CristianNap22, IsaCap7, YK Mario, a nuestro amigo Agus Marte y un saludo especial a nuestro amigo Nat Gaps, que comentó el último video. Así que recuerden comentar, mandar mensajito en alguna red social, seguirnos para que aparezcan en los siguientes videitos. Y pues así, espero les haya gustado este paquetito, que vamos a ir trayendo más cosas. Así que recuerden, amigos, que yo soy Contreras y todo con las gorras. Contreras.
Se compré.